En este momento estamos observando que ya llegaron hasta acá, hasta el Marqués. Ustedes venían junto, bueno, con otras universidades, Santa María, Monte Ávila, hasta este lugar. Para que nos comentes exactamente qué es la petición que tienen ustedes hoy para el canal BTV. Hoy nosotros no tenemos ninguna petición, y que se entienda así. Tenemos una exigencia. Señor Villegas, su canal ha estado difamando cómo han muerto los venezolanos en este país. No nada más estudiantes, todos los venezolanos, civiles, militares, indistintamente, de donde sean, tienen que dolernos, porque no son cifras. Hoy vamos en camino, Venezolana de Televisión, para exigirle al canal que diga la verdad a Venezuela. La fiscal general de la República se ha pronunciado con respecto al caso de Juan Pernalete. Lo mató una bomba lacrimógena disparada a quemarropa horizontalmente por un guardia nacional bolivariano. Zurda conducta, Diosdado Cabello y varios programas en BTV han dicho que eso hemos sido los estudiantes quienes hemos matado a nuestro compañero. No tienen vergüenza. Díganle eso a su familia. Respeten el dolor ajeno. Hoy el movimiento estudiantil viene en compañía también de otros compañeros de los estados. Dos puntos fueron los convocados hoy: el Unicentro del Marqués y Altamira. En Altamira está Jorge Arellano, presidente de la FCU de la ULA, que también viene a hacer un reclamo por la arbitraria detención de nuestro compañero del Movimiento 13 allá en Mérida, Pancho. Hoy los estudiantes estamos demandando a Venezolana de Televisión que diga la verdad al país, esa verdad que conoce la mayoría de los venezolanos. Hoy somos millones los que entendemos que estamos enfrentando. Hoy somos millones los que sabemos cuál es la verdad. Señores, no tienen audiencia. Aquí Venezuela sabe qué es lo que pasa en este país. Y por eso vamos a exigirle, digan la verdad. Somos millones los que queremos salir de esta dictadura, de esta censura que quiere imponer el gobierno. Pero Maduro, te lo volvemos a decir, por más que nos quiera censurar, más van a ser nuestras ganas de alzar la voz y de salir de esta dictadura.